En el canal hemos probado muchísimas motos de diferentes estilos, pero he notado que a ustedes les gusta ver el segmento de motocicletas custom, chopper, crucero y todas las que tengan ese estilo retro, badass y que tengan un gran desempeño. Justamente el año pasado probé la Honda Rebel 1100 en su versión automática, pero el día de hoy los amigos de Honda me prestaron a su hermanita pequeña. Estamos hablando de la Honda Rebel 500. Te voy a mostrar su ficha técnica y su prueba de manejo tanto en ciudad y en carretera para que te convenzas, para ver si te conviene comprarte esta motocicleta. Así que acompáñame a conocerla. Comenzamos con la ficha técnica. Esta Rebel monta un motor 4 tiempos bicilíndrico en línea DOHC de 4 válvulas por cilindro y de 471 centímetros cúbicos. Este mismo nos entrega una potencia de 45.6 caballos de fuerza a 8500 revoluciones por minuto y un torque máximo de 43.2 Nm a 6000 revoluciones por minuto. La transmisión es de 6 velocidades y el sistema de enfriamiento es por líquido, ya que tiene un radiador bastante grande. El tanque de combustible tiene una capacidad de 11.2 litros y el rendimiento aproximado de combustible es de 26 a 20 kilómetros por litro, pero recuerda que estas cifras suelen variar dependiendo de tu estilo de manejo y condiciones en las que se encuentre la motocicleta. En el apartado de la suspensión tenemos horquillas telescópicas de 41 milímetros con 121 milímetros de recorrido en la parte delantera y en la parte trasera tenemos dos amortiguadores de 96 milímetros de carrera con ajuste en precarga. En los frenos tenemos un disco delantero de 296 milímetros con un caliper de doble pistón firmado por Nissin y en la parte trasera también tenemos un freno de disco con un caliper de un solo pistón también firmado por Nissin. Y en ambas ruedas contamos con un sistema de frenos ABS. La medida de la llanta delantera es 130-90 rin 16 y en la rueda trasera tenemos medida 150-80 rin 16 y de agencia monta llantas marca Dunlop que se agarran bastante bien en curvas y en lluvia también se comportan de una manera muy buena. La altura del asiento es de 690 milímetros, lo cual la convierte en una motocicleta bastante chaparrita y yo, que mido 1.80, me sentí bastante cómodo en esta Rebel. El peso en seco de esta moto es de 188 kilogramos, lo cual también la hace una moto un poco pesada, pero en orden de marcha se siente muy ágil. La iluminación de esta moto es completamente LED y tenemos un tablero bastante completo que nos muestra bastante información. El precio de esta Rebel 500 de agencia y a la fecha que se sube este video es de 167.900 pesos mexicanos, un aproximado de 9.777 dólares americanos. Algunas de las rivales de esta Rebel podrían ser la Kawasaki Vulcan S650, la Benelli 502C y tal vez si llega a México la Royal Enfield Super Meteor 650. Y también podríamos considerar a la QJSRV 500. Tú dime, ¿te comprarías esta motocicleta? ¿La considerarías? Yo la verdad la recomiendo para cualquier usuario, seas joven, seas un poquito más grande, seas mujer, la verdad te recomiendo mucho esta motocicleta, a mí me encantó, pero eso lo vamos a ver ahorita en su prueba de manejo. Y bueno, conociendo toda esta información, vamos a la prueba de manejo.
Y bien amigos, ahora sí vamos a probar esta bonita Rebel. Ya la he estado trayendo algunos días en ciudad y créanme que me ha gustado bastante, me ha sorprendido mucho. Yo quedé fascinado con su hermana mayor, pero esta tiene lo suyo, tiene sus cualidades y es muy muy buena. Para empezar quiero mostrarles dónde se prende. Aquí tenemos la llave, la giramos hacia acá a la derecha y así enciende la motocicleta. También detalles que me gustan, las direccionales pues ya tienen estas luces como diurnas que siempre van a estar encendidas y eso se ve muy muy padre. En este modelo que me prestaron los chicos de Honda trae este como fairing protector de faro que se ve muy muy bien, pero creo que no viene así de agencia, creo que tú la tienes que ir configurando, al igual que también le puedes poner otro tipo de fairing o dejarlo así, solo el faro. También el tipo de asiento, el de la Rebel 1100 era negro, este ya viene café con este tipo de rombos que se ven muy muy bien, y el asiento, ¿no?, que también lo puedes mandar a pedir con sus posapiés, una parrilla o hasta un respaldo, pero pues eso ya depende de cuando la vayas a comprar qué accesorios vas a querer, ¿no? Otras de las cosas que me gusta es que viene con intermitentes, eso es algo que es bastante útil. También los rines, el acabado de la pintura me gusta mucho, como entre dorado y cobrizo, se ve muy muy bien. El aspecto es bastante rudo, me gusta mucho, hasta podría aparentar ser una motocicleta un poco más grande. La verdad, a donde vayas vas a robar miradas. También algo que me gusta es que es una motocicleta muy bajita. Aquí les voy a mostrar su tablero, bastante completo, la verdad me gusta. Trae su reloj, marcha en granada, kilómetros a los que llegamos, kilómetros recorridos y el nivel de combustible que se indica con cuatro rayitas. También tenemos el indicador de neutral, ABS, el aceite y cuando ponemos las luces altas. Algo que también quiero destacar es que los materiales se sienten bastante bien, muy resistentes. El grip que tienen los puños, se siente muy muy bien, bastante cómodo, y los espejos también me agradan mucho, pero ahorita les voy a comentar. Vamos a encenderla, ¿no?, para ver qué tal ruge esta Rebel 500. Así se escucha. La verdad es un motor muy fino, no se perciben tanto las vibraciones, o sea, sí las llegas a percibir, pero no son tan notables, tan exageradas como en otro tipo de motos que tienen este estilo, que vas así, toc, toc, toc. Esta no, es muy finita. El sonido del motor me recuerda mucho a la Ninja 400, sé que es de otra marca, pero el motor es muy muy parecido, o también al de la CBR 500, que la verdad no se vendió mucho aquí en México, solo en Estados Unidos, pero ya he tenido el placer de manejar una de esas, y vamos a escuchar la sinfonía de este motor, dos cilindros. Se escucha muy bien, pero pues vamos a comenzar, ¿no? Vamos a darle. La verdad es que es una moto que tiene muy buena salida. No es una potencia tan bestial, pero sí te va a ayudar bastante en ciudad. Estos 45 caballos son más que suficientes para andar en la ciudad. Y la verdad a mí se me hace un poquito amigable, ¿no? Si tú ya tienes un poquito de experiencia manejando motos de 250 o hasta 150 japonesas, la vas a sentir muy amigable, no vas a tener mucho problema. Yo siento que te entrega la potencia como en medias, tiene buena salida en primera, pero ya cuando cambias en segunda, como que a medio régimen, sientes la potencia. La verdad es un motor que tiene bastante soltura. Yo en una ocasión ya iba en sexta, o sea, ya iba muy tranquilo, y de repente le doy gas a fondo y me respondió bastante bien. Ahorita vamos en tercera, 60 y tanto, 60 y 73, y se siente muy bien, no se siente nerviosa. Es una motocicleta que tiene muy buena respuesta. Yo sé que no están enfocadas a ser motos muy rápidas, pero vaya que se defiende muy bien, ¿eh? Llega a ser una motocicleta bastante divertida. Yo al principio como que no le tenía mucha fe, porque quedé impresionado con su hermana mayor, pero la 500 también tiene mucha personalidad y es muy divertida. Vean cómo toma la curva muy muy bien, bastante suave, es bastante controlable. Yo la motocicleta siento que no pesa, aparte también ayuda mucho que es una moto muy bajita. Vean, el motor tiene una gran respuesta, se siente muy muy bien ahorita en esta zona de curvas. Vean, salimos con un poquito de gas. ¡Wow!
El apartado de los espejos es algo que me gusta, pero no me encanta, ya que la figura, como es redonda, me corta un poquito la visión hacia el lateral. Pero pues es cuestión de acostumbrarse, tienen buena visibilidad. La ventaja es que no estorban, son unos espejitos muy cortitos, pero que cuando vas filtrando en el tráfico, pues vas a tener que tener un poco de cuidado, porque sí tienden a chocar un poco con los espejos de los carros, porque queda a la altura del espejo. Normalmente en una moto naked, lo que pega en el espejo sería el manillar, pero como el manillar es un poquito más bajo, el que pega es el espejo. Y hablando del manillar, la posición es tirada hacia atrás un poquillo, con los brazos bien estirados y como que te encorvas, como tipo sportster. La verdad es que te hace ver muy bien. La desventaja es que después de un rato, hablemos de 40 minutos arriba de la moto, pues tu espalda, tu columna ya lo empieza a resentir un poco, y pues sí te tienes que estar como estirando, ¿no? Pero de ahí en fuera vas, pues, cómodo. No te voy a decir que vas súper cómodo como en un sofá, pero es soportable, ¿no? También el asiento, como que después de un rato, como que sí te abraza bien el trasero, pero no está tan acolchado. Después de un buen rato encima de ella, pues ya empiezas a sentir un cansancio, ¿no? Ahí en la zona del trasero. Vean la salida que tiene. Ya, tiene una muy buena respuesta. El apartado de la suspensión es algo que también me gustó. Vamos a poner la prueba aquí. Me los volé y muy cómoda. Esos amortiguadores traseros se sienten muy bien, el doble amortiguador, bastante bien. Las barras son tradicionales, pero cumplen muy muy bien su trabajo. Aparte de que la motocicleta en curvas se agarra muy muy bien, no se siente nerviosa, te sientes con bastante confianza para poderle dar un poquito más de gas. Y eso es algo muy padre, ¿no? O sea, yo considero que es una motocicleta muy noble, que puedes controlar fácilmente, pero que a la vez pues le das un poquito de gas y te diviertes, ¿no? Tal vez a muchas personas les gustaría que haga un poquito más de ruido. Hubo un momento que dije, oh, me gustaría que hiciera un poquito más de ruido, pero siento que el sonido es el adecuado, ¿no? Para poder pasarla bien y no lastimarte el oído. Vamos a hacer un rebase. Vean cuánta potencia tiene para poder hacer un rebase. La verdad es que hasta tenemos de sobra para nuestro uso en ciudad. En carretera se va a comportar muy bien. Yo creo que es lo ideal, ¿no? Está rozando un poquito la demasía, de que ya sobrepasa lo que realmente necesitas. Vean, ahorita pasamos un bachecito, se siente muy muy bien. Vamos a hacer una prueba de frenado. Mira, nota, vamos a 50. Voy a frenar un poquito fuerte. Ahí está el ABS. Se sintió bastante bien. Ahorita vamos a hacer otra prueba de frenado, pero les voy a mostrar el radio de giro, ¿no? Es bastante amplio para hacer una custom. No estoy bajando los pies, vean. Muy, muy bien. Vamos a probar la aceleración. Recuerden que estamos en el Ajusco, la parte más alta de la Ciudad de México. De todos modos, yo sé que no es una moto de carreras, pero pues vamos a ver qué tal. La meta es llegar a 100. Una, dos, tres. Uf, salí pésimo. Pero pues vamos a ver qué tal. Ahí viene la curva. Llegamos a 104 antes de la curva. Muy bien. Si le daba más, pudimos haber dado mejor resultado. Pero vean qué tal se agarra a las curvas. Estamos yendo rápido, 100 kilómetros por hora. En la zona más alta de la Ciudad de México, los motores naturalmente aspirados tienden a perder un poquito de potencia. La ventaja que este es de inyección y no sufre tanto como un motor carburado. Pero vean, wow, o sea, vean, se está moviendo súper bien. O sea, estamos a 94 de subida. Las cosas que no me gustan es que no trae asiento de copiloto de serie. Te lo vas a tener que mandar a poner. Vean, wow. Era una movida un poquito arriesgada. Les digo que es controlable. Si sientes que te jala un poquito la curva, frenas un poco. Los frenos responden muy bien. La suspensión no se siente que bailotee. O sea, me siento seguro en ella. Vamos a probar los frenos. Vean, el ABS no es intrusivo. Y vean, hicimos una bajada de velocidad de 80 a 20 sin tanto problema. Vamos a hacer otra prueba de frenado, a ver qué tal. ¡Wow! ¡Qué frenos tan buenos, eh!
no es tan intrusivo el ABS, tanto delantero y trasero, son muy buenos. Yo creo que en un top speed sí te anda dando unos 160 y son bastante respetables. Tal vez 160, 150, pero recordemos que el segmento pues no es de alta velocidad, entonces yo creo que es una buena velocidad. Puedes llevar velocidades crucero sin problemas de 120, 130 tal vez. Vean cómo toma la curva, muy muy padre. Te sientes en control. Yo esta motocicleta la recomendaría para personas que quieran brincar de cilindrada de un 250 y no encuentran una motocicleta que tenga este estilo de un mayor cilindraje. Sería entre el 500 y 650, tal vez hasta el 700, pero es lo que les vengo platicando. También no tiene como tanta competencia fija esta motocicleta. Tal vez se enfrentaría a motos más grandes o un poquito más pequeñas en su segmento. La única que me viene a la mente es la Meteor, pero es 350. Si Royal Enfield sacara la Meteor con un motor como el de la Interceptor, un 650, podría darle batalla, ya que la Interceptor tenía creo que 47 caballos, esta tiene 45 me parece, si no los voy a estar corrigiendo acá. Entonces podrían competir, pero pues hasta que saquen una Meteor y 50, tal vez la Suzuki S40 me parece, creo que es 400, pero realmente desconozco si sigue en venta, ¿no? En el mercado, como que se encuentra en un limbo aquí esta Rebel, se encuentra solita en la categoría, a menos de que me venga a la mente otra moto, pero no. La verdad es una gran opción, ¿eh? Lo único que no me gusta es el precio. 167 mil 800 pesos. Con eso buscaría otras opciones tal vez. Pero es una gran motocicleta. La verdad se siente muy muy bien. Quedé fascinado. Da buena respuesta aquí en carretera. Da buena respuesta en ciudad. En ciudad está hasta sobrada. No sientes que se caliente tanto. Es una gran ventaja porque también vimos su radiador de agua bastante grande. Las llantas que monta de agencia se comportan muy bien. Ya la manejé en lluvia sin ningún problema. No sentí que se me derrapara tantito la moto, que perdiera el control. Eso también me gustó. Aparte de las asistencias que trae, aparte del ABS, el clutch antirrebote. O sea, son cosas que te ayudan a disfrutar la motocicleta. Iluminación me sorprende porque para ser solo un faro con cuatro lupas alumbra decente. Puede mejorar, obviamente. Yo recomiendo que le pongan unas exploradoras para una mejor visión, para abrir un poco el abanico. La que trae de serie está bien, pero bien a secas. Pero también me sorprende que solo es un faro. Wow, amigos, la verdad sí estoy muy sorprendido. Se las voy a dar a mi hermano y a Serge para que la prueben y me den sus impresiones y concluimos este video. Yo soy Trascender Motos. La verdad probé esta moto, es muy muy buena. Lo que más me gustó de esta moto es, la verdad, las llantas, el agarre buenísimo para las curvas, el arranque, tiene un torque que me encantó bastante en segunda. Yo siento que es en su mejor despegue. Lo que no me gustó de esta moto, la verdad, pues es el asiento, porque pues al final del día es un asiento pequeño. Me gustaría que fuera un poquito más grande para que te puedas acomodar. ¿Qué le cambiaría a esta moto? Pues bueno, tiene muy pocas cosas que le debería de cambiar. Es un diseño que me gusta mucho. Serían detallitos, ¿no? El precio, principalmente, que fuera un poco más económico, pero vale la pena. Sabemos que Honda es calidad y vale la pena. ¿Qué onda, hermanos? Yo soy Apolo y hoy me tocó también probar la Rebel 500. Honestamente, estoy súper impresionado. A mí la verdad lo que me gustó pues realmente fue todo. No es mucho mi estilo el chopper, no soy muy arraigado a ese estilo, pero honestamente esta moto desde que la vi así a primera impresión, el diseño neta se me hizo súper chido. Todos los puntos que pueda tocar sobre esta moto, para mí se me hizo una moto de lujo. Lo que no me gustó, sí está muy difícil responder esa pregunta porque realmente no sé, no se me llega ahorita a la mente decir qué fue lo que no me gustó. Y no quiero sonar así como muy vendido o algo así, pero no le hallo, ¿eh? Habría que ver tal vez la iluminación, no lo sé, eso sí no. Siento que a lo mejor es poco, ¿no? No sé. Yo creo que lo que le cambiaría no sería gran cosa, pero a lo mejor sí añadir un asiento trasero, tal vez para copiloto,
ya que la neta sí es muy vistosa la moto y yo creo que sí te levantas dos, tres chicas con esa moto. Me la compraría, sí, sí, definitivamente. Repito y enfatizo, no soy mucho de estilo este, custom, pero la neta esta sí me gustó. Y bien amigos, pues ya escucharon las impresiones de dos personas diferentes a mis gustos. La verdad es una moto bastante, creo que podría decir que es muy redonda. O sea, es muy polivalente, no encuentro muchas fallas, pero es una moto que te recomiendo bastante. Seas joven, seas un poquito más adulto, es una moto ideal. Tanto para jóvenes, chicas, también la pueden utilizar porque es una moto muy bajita. El centro de gravedad también es bajo. Y la verdad, quedé fascinado. Muchas gracias a los chicos de Honda por prestarme esta unidad. Tanto la 1100 y la 500 son motos 100% recomendadas por Andy Castillo. Y pues eso ha sido todo. Si te gustó este video, por favor, dale like y compártelo con un amigo que le guste el estilo Custom Chopper y que quiera una motocicleta de 500 centímetros cúbicos, que quiera pasar de su 250 y pues enséñale esta motocicleta para que la conozca. No olvides suscribirte a este canal, es gratis, y pícale a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba nuevo video y veas qué motocicletas vamos a estar probando. También sígueme en Instagram como Andisney Castillo, ahí te vas a estar enterando mucho antes que aquí en YouTube qué motos estamos probando y qué cosas estamos haciendo. También pásate al bonito TikTok, ahí también me encuentras como Andisney Castillo, ahí subimos videos ocurrentes, divertidos sobre motocicletas y unos que otros reviews también, y también me encuentras como Andisney Castillo. Y por último, pásate a la página de Facebook, ahí me encuentras como Andy Castillo 7. Ya casi llegamos a los 16,000 seguidores, muchas gracias. Ahí también puedes encontrar los videos del canal. Y por mi parte, eso ha sido todo. Por el equipo de Andy Castillo también ha sido todo, también por esta Rebel 500 ha sido todo. Yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao.